Bueno, vamos a, a comenzar un poquitito con esto y primero contarles más o menos cómo nace, nace la idea de preguntarme qué va a ser la historia, qué, por qué ponerle ese nombre o por qué divagar sobre eso o por qué querer hablar sobre el tema. Resulta que yo cuando, cuando estoy con mis alumnos, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos creando algo, siempre cuando tenemos que empezar, o sea, como para presentar la asignatura, siempre tratamos de, de ver qué va a ser la historia, de, de poder identificar qué, qué es lo que vamos a estudiar, o sea, cómo, cómo partir por ahí. Y, y me pasa que cuando yo realizo esta pregunta a los niños o a los jóvenes, vamos creando un concepto, vamos tratando de tomar algunas cosas que ellos saben, y, y cada vez que, que se hace esa pregunta, por lo general la respuesta es... Eh, mire, profe, sabe que no sé, pero puede tener que ver con esto. No no tengo claro bien, pero parece que tiene que ver con, no sé, con los pueblos originarios, tiene que ver con los procesos de independencia, tiene que ver con. Y es como eso es lo, que, lo que siempre ellos comentan, es como, como que va por ahí su respuesta. Pero también esta conversación eh, se amplía. Y muchas veces la hemos tenido con, con adultos y, y la respuesta de, de un adulto es muy distinta. Yo creo que también por la, la disposición quizás de, del querer aprender y por, por lo otro, por querer demostrar saber también. Entonces, cuando uno le pregunta, oye, ¿qué es la historia? Eh, intentan de inmediato buscar una respuesta y darte una respuesta y decirte, mira, ¿sabes qué? Eh, esto es la historia. Esto es. La historia es. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, y te pueden nombrar cuatro o cinco temas y decirte, sentenciarte que eso va a ser la historia. ¿Sí? Ahora bien, esta misma conversación también la puedo tener con varios historiadores y, y, y a lo largo de mi formación académica y, y hoy en día también con, con colegas que, que hablan de historia, con distintos historiadores. Eh, ahí la conversación es distinta porque ellos se dedican a hacer esto, pero muchas veces este tipo de preguntas no se pueden responder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaríamos conceptualizando algo, pero cada vez que quisiéramos determinarlo, dejaríamos afuera algunos fenómenos. Dejaríamos eh, algunos elementos de la historia sin tocar, ¿sí? O quizás sin, sin mencionar. Entonces, eh, es complejo, es complejo. Y por eso, eh, como para adentrar un poquitito en la historia, eh, es que tomo la decisión de decir, ya mira. Podría hablar de cualquier proceso historiográfico, pero, pero vamos al comienzo, vamos al comienzo de por qué lo hacemos, de, de que nos gusta o no nos gusta, y, y cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. ¿sí? Y así es que nace la, la idea de, de hablar de qué es la historia, de, de divagar sobre eso y, y de entender que quizás no tenga una respuesta, pero muy distinto decir, no sé, no teniendo ninguna noción de, de qué es la historia, a decir... No sé, pero teniendo un sustento, una base teórica que nos pueda señalar: mira, quizás no te puedo dar la respuesta, pero la historia eh, hace esto, hace lo otro, eh, la historia se dedica a este tema, la historia ha evolucionado de esta manera, la historia la podemos ver de distintas formas. Entonces, más que querer responder la, la pregunta, que, que no es mi intención, porque hay muchísima gente que lo ha intentado y, y me parece que no va por ahí, ¿sí? Pero saber qué es lo que sabemos de historia, ¿sí? como mostrar qué es lo que qué es lo que se sabe de la historia, qué, qué cosas están sentadas como para poder entenderla. Así que parte por ahí un poquitito el, el, el este que es la historia. Y entonces vamos, resulta que la historia como, como tal incluso tiene, tiene un padre, ¿cierto? Un, un referente máximo como en la mayoría de las cosas, o sea, cuando hablamos de filosofía también lo vamos a tener, cuando hablamos de ciencia también vamos a tener un, un referente, ¿cierto? Y acá encontramos a Heródoto. Heródoto eh, es un personaje que, que vive en la antigua Grecia. Y Heródoto desarrolla su vida aproximadamente en el, en el año 485 antes de Cristo. ¿Sí? hasta el 426 a.C. y eso ya es muchísimo tiempo atrás. Y se le atribuye a él el crear la historia. Se le atribuye a él ser el primer historiador o, el, o, o más que historiador el primero en hacer historia. ¿Por qué se le atribuye esto a Heródoto? ¿Sí? Eh, se le atribuye esto a Heródoto debido a que él empieza a observar que muchas veces lo que se hace con... con con la mayoría de los sucesos, es eh, romantizarlos quizás, o hablar de la, mitolo de la mitología que hay, o, o sobre las opiniones personales que, que se pueda tener de algo. Pero en realidad esto se aleja bastante, se aleja bastante de, de un conocimiento como lo entendemos nosotros hoy en día, ¿cierto? Y, y lo que él quiere hacer... Es decir, mira, ¿sabes qué? Podríamos hacer esto un poquito más objetivo, ¿sí? Podríamos quizás cambiar un poquitito el enfoque, quizás ir un poquitito más a, a lo razonable, quizás ir al, al, a los hechos observables, a lo que podemos ver o, o a las cosas que podríamos no discutir. Darle un poco, un poco de objetividad a este tema, ¿sí? De, de demostrar algo que, 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 se, que pueda estar, o sea. Eh, muy bien con la mitología, muy bien con la religión, pero, pero vamos a, lo, a la razón. Entonces, cuando vamos a la razón, como dice Heródoto, eh, se comienza a describir. Así comienza la historia, como un elemento descriptivo. Como un elemento descriptivo en el cual Heródoto va observando, y de hecho hay mucho estudio a través de sus viajes, va observando y va describiendo. ¿sí? Y va describiendo cómo, cómo él puede. Como él ve algo y, y trata de quitarse un poquitito de esto, decir, oh, qué, qué hermoso que es, sino que decir, mira, estoy observando un, un árbol que mide tanto, que, que tiene tantas hojas y que está ubicado en tal sector, que llueve o no llueve, que. Entonces, tratar de, 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 de ser más objetivo en ese, en ese sentido. Y eso es lo que intenta hacer Heródoto, y por ahí abre un camino, un, un nuevo camino quizá al cómo escribir. Y al cómo hacer eh, estos ejercicios de, de conocimiento durante la época, que son bastante incipientes, o sea, pero entendamos que Grecia también tuvo un gran desarrollo. ¿sí? Eh, Grecia y sus distintas polis, y Grecia en general, como Magna Grecia, tiene eh, avances muy grandes que, que hoy en día también compartimos. Pero volviendo un poquitito a lo de Heródoto, ¿cierto? Eh, Heródoto hace esto y se, se genera un precedente. De ahí tenemos un precedente que de ahí en adelante vamos a tomar en cuenta para poder hacer historia. Pero, ¿qué pasa con Heródoto? O sea, Heródoto crea una forma de hacer historia, crea quizás la historia, crea eh, lo que se debe, lo que no se debe hacer, quizás crea un poquitito esta noción objetiva. Y, y ahí quedamos donde mismo cuando comenzamos esta charla. O sea, ya, Heródoto hace esto, pero ya sabemos lo que hace Heródoto. Pero seguimos sin saber qué es la historia. ¿sí? Ya tenemos una idea de Heródoto, pero es la idea de él. O sea, en, en cuanto a lo que hacemos, no seguimos donde mismo. Entonces, eh, eh, ahí vamos a tener que seguir. ¿o? Vamos a tener que seguir, vamos a tener que seguir buscando qué, qué es lo que tenemos. Entonces, resulta que hay algunos que se aventuran a, a hablar de los elementos de la historia como disciplina. Y cuando hablamos de los elementos de la historia pensado como una disciplina, ahí tenemos algunos factores que, que están envueltos dentro de esta definición y hay algunas cosas que quedan fuera. Entonces, cuando hablamos de una disciplina, podríamos pensar que una disciplina someramente sería como un conjunto de reglas, de normas, eh, que yo voy a seguir para obtener un fin, ¿cierto? O para obtener un resultado. Entonces, básicamente si yo... Ensamblo, eh, no sé, algo que yo hacía cuando en el colegio muchos todavía no, toman un, un lápiz y lo desarman y después si siguen los mismos pasos lo pueden armar y, y siempre va a poder ser así, siempre va a poder ser así. O sea, siempre si coloco esta parte y después coloco la, la tapa de encima lo voy a armar igual, ¿sí? Pero vista la historia como disciplina sería eso, sería eso... Y, y que sí, la historia lo tiene, pero, pero para encasillar a la historia ahí dejaríamos muchísimos factores afuera. Y, y quizás dejaríamos gran parte de la esencia que tiene la historia afuera. Entonces, esta visión de, de historia como, como disciplina lo limita quizás a, a pensar que, que se encarga del conocer, pero, pero netamente del registro. ¿Sí? de registrar alguna, algunas situaciones, de registrar algunos hechos, de, de tomar nota de los sucesos. ¿Sí? Y, y eso no es, eso no es. ¿Eso se hace? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que, que quienes hacemos historia, de quienes estudiamos historia, quienes enseñamos historia, eh, vamos a tener que hacer eso, vamos a tener que tener registro. Pero limitar la historia a, a, a hacer una actividad de registro me parece que, que está fuera de lo que... Es, sí. entonces, lo tomamos en consideración para crear esta, esta, esta idea de... esta gran idea que queremos hacer de... de qué es la historia, cierto. lo tomamos en consideración, pero... pero una consideración... Eh, dentro de la que tiene... cierto. No, no lo vamos a decir que es preponderante, pero... pero tiene su consideración y... y solamente eso, sí. no lo vamos a tomar como una verdad, porque está lejos de serlo. Y aquí entonces hay otro grupo que, que va a hablar de, de la historia no como disciplina, sino que va a ser más avesado y va a hablar de la historia quizás como una ciencia. Y cuando hablemos de la historia como una ciencia, quizás vamos a tener este mismo problema que estamos teniendo con la historia en cuanto a la conceptualización, ¿cierto? O a la definición de algo. Eh, y vamos a tener quizás este mismo, este mismo problema, porque ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? O sea, de los que están en la jornada hoy en día hay muchísimos que van a hablar de ciencia, eh, de ciencia aplicada, a la física, a, a la química, a la astronomía, pero si quisiéramos definirla, también yo creo que se nos escaparían hartas cosas dentro de un puro concepto. Entonces, volvemos a tener el mismo problema, lo vamos a entender como ciencia, pero ahí la discusión filosófica de qué es la ciencia la vamos a dejar aparte, o si no, el, el live no termina nunca y, y yo no me dedico a la ciencia, no tengo la autoridad para hablar de la ciencia, ¿cierto? Y cuando hablemos entonces de, de qué va a ser esta, esta historia y la vamos a ver como ciencia, vamos a tener que, que ver qué elementos de la ciencia también vamos vamos a tomar para poder decir que es ciencia. ¿Sí? Eh, dice que, por ejemplo, la ciencia lo que busca es el saber. Eso es lo que busca la ciencia, el saber humano. Y está constituida por, por conocimiento objetivo ¿sí? y verificable sobre un tema. So, por ahí podríamos tomar esa parte de la ciencia. Quizás por tratar de establecer alguna ley una ley, no una ley política, sino que una ley dentro de la ciencia de decir, de unificar algún criterio, de decir, mira, eh, no sé, lo la gravedad es esto y, y, y hay una ley universal de gravedad y, y es esto y en base a eso se pueden estudiar otras cosas. Entonces, quizá en ese sentido la historia quisiera hacer esto y quisiera por ahí podríamos tomar que, que si en realidad podría ser una una ciencia mirada desde ese punto de vista. ¿sí? Eh, tratémosla entonces como ciencia y, y veamos qué es, lo que, qué es lo que se ha creado en base a eso. En base a creer que la historia es una ciencia, se van a crear las la corrientes historiográficas. Básicamente lo que hace una corriente historiográfica es decir, mira, la historia es una ciencia que se desarrolla de tal manera, y de tal manera vamos a escribir y de tal manera vamos a entender la historia. Y así es como va a funcionar. ¿Cuántas corrientes historiográficas existen? Hay muchísimas corrientes historiográficas. Son varias. A lo largo de, de los años se han creado cada vez más corrientes historiográficas. Y, y no sabemos cuántas más se podrían crear. Eh, hoy en día lo que hacemos es tratar de generar un sincretismo eh, dentro de esta, de esta historiografía, estas corrientes historiográficas, y a través de ese sincretismo operar como historia. ¿sí? O sea, mezclar. Pero, pero existen, existen corrientes historiográficas. Existen corrientes historiográficas como, por ejemplo, lo que hace el positivismo. El positivismo eh, dice que, que la historia pasa por una serie de fases, que la humanidad en general, eh, por una serie de fases para, para alcanzar un avance hacia el, hacia el progreso. Hablo, algo así es lo que me habla el positivismo. Positivismo que viene después de, de un movimiento ilustrado. Movimiento ilustrado que, por ejemplo, a fines del 1700 genera eh, la Revolución Francesa. Movimiento ilustrado que quizás acá en América lo vemos reflejado también en, en los movimientos independentistas, dentro de nuestro propio país, por ejemplo. ¿Sí? Lo podemos ver ahí también reflejado. Pero este positivismo también me parece bastante frío mirar la historia solamente desde ese aspecto. Porque no es solamente suceso. ¿Y por qué, por qué el positivismo lo termina, lo termina analizando así? ¿O por qué el positivismo termina solamente viéndose de esa manera? Porque el positivismo, uno de los, de los grandes avances y de las, dentro de las cosas importantes que, que incorpora la historia, es eh, el estudio cuantitativo, ¿sí? de, de poder darle números. ¿Por qué darle números? Porque cuando tenemos números, los números son exactos. Los números no nos engañan, ¿sí? Eh, o, o tendemos a pensar eso. Eh, tenemos estadísticas. Entonces, incluye estos elementos a, a, a la discusión historiográfica. Incluye estos elementos a lo que nosotros podemos, podemos saber de historia. Por eso es que queda el positivismo quizás como, como, como muy frío, como ver muy frío ver la historia desde de, de ese paradigma, pero eh, tiene que estar. Tiene que estar, a mi opinión, tiene que estar dentro del quehacer historiográfico. Tiene que estar, pero no puede ser el único. Por eso es solamente una corriente y por eso es que tenemos varias corrientes más. ¿sí? Y avanzando en esto, podríamos tener otra corriente que podríamos mencionar, que no las vamos a nombrar todas, vamos a avanzar con, con las principales. Podríamos hablar de la escuela de los anales. La escuela de los anales, eh, básicamente, recibe su nombre y todo porque son anales de estudios, ¿sí? como, es como una revista eh, historiográfica de la época. Eh, estamos hablando aproximadamente del 1929, de ahí que tendríamos esta escuela de los anales, y esta escuela de los anales tiene grandes grande, eh, grande aportes, o sea, ve quizás la historia como, como algunas acciones del hombre, en un tiempo determinado, como que el hombre ha hecho algo en, en tal época, eh, se preocupa y tiene un énfasis en los procesos que ha llevado a cabo el hombre durante la historia, y hasta, aparte de estos procesos, algunas estructuras, algunas estructuras sociales que ha tenido durante, la, durante el, el, el pasar de los años. Y entiende la historia quizás así. Eh, ¿qué, hace? ¿Qué hace? ¿Y cuál sería uno de los tremendos aportes que hace la escuela de los anales a la, histori a la historiografía actual? es que entiende que tiene que darle sustento al relato historiográfico. Entiende que tiene que darle sustento y para eso entiende también que a través de la literatura solamente no se podría dar. Entonces va y toma algunos elementos de otras ciencias, los toma como auxiliares. ¿sí? Eh, no es que esas otras ciencias sean creadas para ser auxiliares, sino que... Eh, los historiadores tomamos esos elementos para hacerlos auxiliares de lo que nosotros hacemos y tomamos algunas cosas que a nosotros nos sirvan para poder crear nuestro relato historiográfico. ¿A qué me refiero con estas ciencias auxiliares? Como por ejemplo la geografía, la, la cartografía, la meteorología, la vulcanología y muchísima, muchísimas magías, ¿cierto? Eh, que nos van a ayudar a darle sustento a lo que estamos hablando, ¿sí? Eh, la antropología, por ejemplo, y, y poder, poder desarrollar un relato con sustento científico, pero estar desarrollando un relato historiográfico. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber, eh, o cuando se demuestra que las momias Chinchorro son una de las momias más antiguas de la humanidad que están acá en el norte de nuestro país, eh, hay un relato historiográfico, hay un, un, un elemento historiográfico en el cual me va, a de, me va a mostrar cómo fue el estilo de vida, eh, dónde se encuentran, pero, pero todo eso va a ser creado también con auxiliares. Vamos a tener auxiliares geográficos que nos van a dar una, una ubicación de, de estas mumias chorro. Eh, vamos a tener que datar desde de qué año es, como para que yo diga que son las más antiguas del mundo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es que la ciencia nos no servimos de la ciencia como auxiliar para poder crear eso, eh, esos sustentos. Entonces la, historia, la Escuela de los Anales me habla un poquitito de eso, o sea, y eso es lo que incorpora al quehacer historiográfico, y, y que es tremendamente positivo. Yo comparto varias ideas de esas, pero como les decía, creo más en un sincretismo de, de corriente historiográfica, yo creo que va más por ahí el ideal. Ahora bien, hay más corrientes historiográficas, por supuesto. Vamos, vamos a hablar un poquitito del materialismo, materialismo histórico. El materialismo histórico, como bien lo dice su, su nombre, me habla un poquitito de la importancia de lo material, de, de lo material, de lo creado, de lo hecho. Y dice que, que la historia entonces va a ser todo lo que el ser humano ha, ha construido, de todo lo que el ser humano puede realizar. Eh, entendiendo al ser humano al sujeto humano como como una persona en constante interacción con la sociedad y con su modelo económico aquí hablamos mucho de la productividad eh, hablamos mucho de la economía del ser humano como como un creado para el, para el trabajo cierto acá están muy arraigadas las la, la ideas de marx eh, en donde tenemos, tenemos estos avances debido a que el hombre trabaja y, y lo que el hombre trabaja y lo que el hombre va a crear eh, de, dentro de su economía es lo que el hombre va a marcar como historia eh, es, es una idea mucho más grande es complejo resumirlo así pero pero me trata de hablar de eso ¿sí? eh, bajo estas perspectivas podríamos decir que las circunstancias eh, Crean al hombre, pero el hombre también crea sus circunstancias, ¿sí? Si bien hay cosas que, se nos, que nos van a moldear de una manera, nosotros también eh, vamos a moldear a nuestro entorno con lo que nosotros somos, ¿sí? Eh, visto así, por ejemplo, alguien que viva cerca del mar, lo más probable es que aprenda a nadar, pero una vez que aprenda a nadar también va a querer, eh, se le va a empezar a ocurrir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hago un barco, por ejemplo? ¿sí? Y, y así tal vez van a aparecer las balsas, eh, vamos a ver como pueblos originarios del sur de nuestro país hacen con pieles de, de lobo marino, tal vez una balsa incipiente, como quizás después aparezcan las carabelas para el movimiento de descubrimiento de, de nuestro continente. Eh, o incluso después ya en la época colonial vamos a encontrar, por ejemplo, el sistema de flota de galeones que, que, que va a abastecer este sector. Entonces, ahí podríamos tener un ejemplo de qué es la historia en base al, al materialismo histórico. Ahí podríamos ver qué es la historia en base a esto. Porque nos estaría mostrando constantemente que, que lo que vamos haciendo es lo que vamos siendo. Eh, un poquitito eso es lo que, nos va, lo, lo que nos va a decir el materialismo histórico. ¿Sí? Que. Nosotros pasamos por procesos, que la humanidad tiene que pasar por procesos, pero que todos estos procesos históricos tienen como, como elemento en común de avances de la historia cuando existen contradicciones. Cuando existen contradicciones dentro del. No sé si la palabra será normalidad, no me gusta mucho, está muy manoseada en el último tiempo esa palabra, pero eh, las contradicciones de, del devenir natural o del. O de, o del devenir rutinario. Y cuando existen estas contradicciones, eh, se crean los momentos de historia. Se crea la historia, aparece la historia, se escribe la historia. Eh, y sí podría tener sentido. Por supuesto que sí. O sea, si hablamos de Revolución Francesa, tenemos una normalidad, pum, aparece la Revolución Francesa, cambia la historia. ¿Sí? Tenemos una revolución industrial que también nos pasa lo mismo. O sea, el feudalismo, ¿por qué cae? El feudalismo eh, también termina por esto. O sea, mil años se nos ocurre algo y pum, se acabó. Y marcamos la historia. Eh, acá en nuestra historia eh, como país, se, se conquista el país y cambia la historia que había, ¿cierto? Cambia la historia. Eh, si vemos, por ejemplo, proceso de instauración de la colonia, lo mismo. Si vemos movimiento independentista en nuestro país, es exactamente lo mismo. Tenemos, tenemos una revelación a, a, al devenir rutinario y, y, y cambiamos la historia. ¿sí? Y se cambia. O sea, más allá de, de los millones de factores más que, que pudiéramos ver, si lo vemos como generalidad solamente este, este aspecto, cambiamos la historia cambiamos, y, y ya no podemos seguir atrás, no podemos volver. Cuando se crea la cuestión social, ya de ahí para atrás no podemos, no podemos pararlo, ¿cierto? Y así, eh, un, un sinfín de un sinfín de elementos que, que nos va a ir haciendo cambiar esta, esta historia, ¿cierto? También vamos a tener ahí el, un, un movimiento historicista, ¿cierto? Que me habla un poquitito más de los datos, y ver la historia como puros datos, como dato duro, que dentro de un relato histórico es necesario, pero, pero no solamente eso. Eh, así que, más o menos, esas serían como las nociones que tenemos de historia. Eh, vea los muchachos, veo que estamos, estamos como, como topando en el tiempo, ¿cierto? Eh, <laughs> así que. Lo que, lo que, vamos, que viene? Vamos, vamos a resumir, que es muy difícil resumir tanto, pero yeah. vamos a tratar de, de cortarnos, ¿cierto? Eh, bueno, con todo esto que entendemos de historia, que, que eso sería lo que sabemos de historia. No vamos a saber qué es, pero ya sabemos qué, qué elementos la componen. ¿sí? Eh, quiero a lo mejor quizás eh, que esto nos cree un pensamiento histórico, que creo que ese es el desafío, crear una conciencia historiográfica. Y, y algo que a mí me llama mucho la atención, eh, que no aprendemos mucho, la historia debiese aprenderse, debiese enseñarse pero también debemos ser conscientes de que la estamos creando, y debemos tener esa conciencia, debemos dejar lo que hoy tenemos para poder construir algo más, ¿cierto? Eh, y así también en la ciencia también pasa, o sea, ustedes estudian lo que hay atrás y, y van creando cosas nuevas, o sea, yo creo que, que, que no sé, porque ahí lo, los amigos que van a estudiar después de astronomía nos van a decir que hay una ley, que, y a partir de esa ley se han creado un montón de cosas a través de no sé, pedro estaba recién hay algunos cálculos y a través de esos cálculos también se van mejorando para hacer otros cohetes por ejemplo y, y va avanzando pero tenemos que tener esa conciencia también